Quiero que me vendan las pastillas porque yo siempre las he comprado sin receta. No voy a pedir un permiso para salir de mi casa a comprarme un remedio, o sea, una pastilla que sí la podía comprar anteriormente por internet. De la noche a la mañana, a Marta le solicitaron receta médica para comprar a través de internet las pastillas anticonceptivas de su hija, un medicamento de uso cotidiano para miles de mujeres que hoy denuncian no poder adquirir este fármaco de manera online. Ya me metí a una farmacia que yo tengo, soy afiliada porque me sale más barata y me pidió receta médica. Yo dije, qué raro, si la semana, hace semanas atrás había comprado y nunca me había pedido receta y en realidad no me la piden nunca. Finalmente tuvo que asistir a una farmacia para poder comprar las píldoras anticonceptivas, un hecho que desde el Colegio de Matronas consideran contradictorio con el llamado a quedarse en casa y a evitar las compras presenciales por el avance de la pandemia. Efectivamente, en pandemia, como siempre ha ocurrido, ya no es no, en todas las catástrofes, las acciones de salud sexual y de salud reproductiva son las más invisibilizadas y las que menos se hacen y las que primeras se quiebran. Y este es un ejemplo de ello. Desde el Instituto de Salud Pública aseguraron que en pandemia no han modificado ninguna normativa las ya existentes en el Código Sanitario, ni tampoco han establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la hora de vender medicamentos. Es decir, siempre ha sido requisito contar con receta médica para comprar cualquier medicamento en Chile. El llamado es que los químicos farmacéuticos, como profesionales de la salud que somos y que estamos en farmacias, podamos orientar a mejorar a nuestros pacientes de manera tal de poder darle, en este caso, el medicamento sin receta, si es que sabemos que una paciente que está usando habitualmente esta pastilla anticonceptiva. Esto obviamente atenta contra los derechos reproductivos de las mujeres y los hombres, toda vez que exige una consulta, el pago de una consulta, y eso es una barrera de entrada y una barrera financiera que no es aceptable. Una medida que, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, vulnera los derechos de miles de mujeres durante la crisis sanitaria. Es por eso que se espera que desde el Ministerio de Salud y el ISP tomen las medidas necesarias para evitar que aquellas personas que compren pastillas anticonceptivas a través de internet se queden sin su medicamento por no contar con receta médica.